Estamos Arranque. lunes 26 de diciembre, Lunes 4 de 6. la tarde, estamos en la casa del profesor Víctor Manuel Moncay para hacer la entrevista del ejercicio de sociología urbana. Profesor Moncayo, quisiéramos que nos hiciera un breve relato de su vida como estudiante y como profesor de la Universidad Nacional, que se remonte a aquellos años y Bueno. nos cuente como cuáles son las experiencias más fuertes que le dejaron más enseñanzas en su vida. Bueno, tengo una ventaja para hacerlo y es que estuve recientemente trabajando sobre eso a propósito de la publicación, pero que al mismo tiempo es una desventaja porque uno está ya como fatigado de releer esas cosas y de pensarlas. Pero a ver, yo diría esto, mira. Nosotros llegamos aquí a la universidad, como ocurría en esas épocas, de la provincia colombiana, y creo que la universidad recibía en buena medida un alto porcentaje de estudiantes de fuera de Bogotá. No sé qué porcentaje pueda ser, pero si yo juzgo por lo que era mi grupo inicial, fácilmente de bogotanos eran menos del 20%, yo creo. La mayoría era todo un mosaico de todas las regiones del país. Yo llegué en el año 59. En esa época era más tortuoso aún que hoy el viaje del Valle del Cauca aquí, el transporte terrestre, obviamente, a presentar exámenes de admisión que ya los hacía la universidad de, como siempre, pero obviamente bajo técnicas muy rudimentarias, ¿no? Eran exámenes escritos, eran hechos por cada facultad, no había una prueba general en la universidad. Y además había una entrevista que versaba un poco sobre aquellos temas o lecturas que uno como estudiante de bachillerato había hecho y que los había colocado en el formulario. Bueno, cuando se llegaba a Bogotá, entonces uno tenía varias alternativas, entre ellas pues presentarse a otras universidades, como ocurre hoy, y generalmente eran universidades privadas. En mi caso, por ejemplo, yo simultáneamente aspiré a ingresar al externado. Yo opté un poco por estudiar derecho porque pues era un poco como lo más cercano a las cuestiones sociales, aunque me decían que mis inclinaciones eran más por el orden de las matemáticas, pero yo realmente opté por allí y en esa época habían pocas opciones en el terreno de las ciencias sociales y lo que se aproximaba un poco más al tema de ciencias sociales era el ámbito de los estudios de derecho, que reunían, digamos, como actividades complementarias, economía, sociología, filosofía, historia, etcétera. Hasta el punto que en la Nacional todos esos campos se fueron desgajando del cuerpo de la Facultad de Derecho, que tenía ese nombre que aún tiene hoy larguísimo de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, quizás por esa razón. Entonces de ahí se desgajó filosofía, economía y digamos, se fue vaciando el contenido, entre otras cosas, curricular y académico de la Facultad de Derecho. Desde esa época ya existía un sistema de algunas ventajas para los que tenían éxito en los exámenes de admisión. Creo que eso ha desaparecido parcialmente, pero digamos, los primeros puestos en el examen de admisión. Y después existía una especie de carrera de buen estudiante que se fomentaba por la expectativa de tener al final de la carrera una beca de estudios en el exterior que era pagada por la universidad en su totalidad durante 2 años. Por esos avatares, sin ser haber sido un gran estudiante de bachillerato, después me descubrieron como buen estudiante aquí y me tocó hacer esa carrera y por eso tuve la fortuna, digamos, de poder estudiar en el exterior. Uno vivía aquí, o bien sean residencias universitarias, yo no tuve acceso a residencias universitarias en el comienzo,
sino que vivíamos aquí en el barrio Tejada. La gente que llegaban a la universidad residían en buena parte en alrededor de la ciudad universitaria, especialmente barrio Tejada, barrio El Recuerdo, parte en La Soledad, y eso aquellos que tenían algunos parientes o amigos en esta zona. Había desaparecido, acababa de desaparecer o estaba desapareciendo el momento en el cual las gentes que venían a estudiar a Bogotá residían en el centro histórico de Bogotá, en todas las pensiones y residencias para estudiantes o pensiones en general que existían en Bogotá, en la séptima, en la quinta, en la 18, en la 19, que alimentaba además la vida del centro de Bogotá, porque eso era digamos, el insumo básico de los cafés en los cuales se estudiaba, se conversaba, etc. Y eso estaba en ese momento, en los años 59-60, yo empecé estudios en el 60 a desaparecer. Y trasladándose los estudiantes a vivir en las cercanías de la universidad. Subsistían algunos que lo hacían en el centro, pero la gran mayoría, cuando no estaba en residencias, estaba en los alrededores de la universidad. ¿Y en el barrio Tejada dónde vivía, profesor? Sí, yo vivía en una casa que está ahí, ahora ya por las transformaciones tiene ya 3 pisos, pero en esa época no tenía sino uno, pero le han construido ahí. Y fue digamos, esas residencias iban como colonizando por los estudiantes universitarios que llegaban. Nosotros llegamos allí y no residía sino un estudiante santandereano, recuerdo, y con un compañero de estudios de la época de primaria, que estudió también derecho, que es ahora el notario allá de mi pueblo, de Buga, pero ya en proceso de jubilación. Llegamos ahí a esa casa y después nosotros fuimos atrayendo otros, ¿no? ¿Era una casa de familia? ¿O? Era una casa de familia, sí, con los viejos, los hijos, etcétera. Y allí llegamos a vivir mucha gente de mi misma ciudad, de Buga, pero en un número alto, digamos. Había momentos en que podía haber 15, 20 estudiantes muy hacinados, en habitaciones muy incómodas. No había closet ni nada de esas cosas y un baño para muchos, ¿no? ¿Te tocaba en baúl o qué? Sí, sí, no, en baúl, no, en la misma maleta que traíamos. Y hacían una especie de, ¿cómo se llamaba eso? Como burros, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, una cosa de madera, una madera para colgar, no, para colgar los vestidos, porque en esa época se usaba usar vestido entero y corbata y camisas almidonadas en puños y cuello, etcétera. Bueno, ahí pasan otras cosas. Asociado a eso, a la universidad llegaban, había unos servicios que se prestaban a los estudiantes por gente de Bogotá, de barrios donde lavaban la ropa en las pequeños ríos o quebradas de la ciudad. Entonces, esas señoras venían generalmente allí donde era la cafetería central, donde era Sarte, a la entrada por la 26, y lo que hacía uno semanalmente era que entregaba su bolsa de tela con este y le devolvía la que había entregado la semana anterior ya con la ropa lavada, ¿no? Bueno, se pagaba ahí arrendamiento, que eso era muy barato, y se comía ahí en la universidad, en el restaurante universitario, que era pues absolutamente subsidiado, ¿no? Con unas colas bastante largas, pero era un sitio muy amable porque era un sitio de encuentro. Es decir, allí hacíamos fila, los que tenían mucha hambre tenían clase desde las 11, 11 y media de la mañana, y había hasta programas dietéticos en cuanto al contenido de la alimentación, que además producía efectos también dañinos digestivamente, porque como era hecho en grandes recipientes, eso dejaba allí unos sedimentos que a veces no se eliminaban, y uno, eso era una de las patologías más corrientes en los estudiantes de la universidad, los problemas estomacales. Para un servicio médico absolutamente mínimo, digámoslo así, eso no había nada. Pero esa cafetería tenía un encanto, y era que en las horas de la noche se transformaba en un sitio de estudios. Es decir, más o menos a las 7:30 que terminaba, se convertía, se limpiaban todas esas mesas y se convertía en un gran sitio de estudios,
uno esperaba a que se hiciera el aseo y entrábamos ahí hasta las 12, una de la madrugada todos los días. Y eso había también una colonización de esos espacios adentro, de las en el comedor, digámoslo así, porque eso era o por áreas de estudio de las distintas profesiones o por colonias también, ¿no? Los costeños o los santanderianos, o los vallunos o los tolimenses, etcétera. Entonces era un ambiente muy agradable, pues no exento también de conflictos, ¿no? y de peleas, ¿no? Pero de alguna manera era un ambiente muy interesante. Eso estaba acompañado también de una especie, no era una emisora, sino era una especie de un sitio donde se colocaba música o información, etcétera, ¿no? No era una radio universitaria, sino exclusivamente del ambiente de la cafetería. Allí vibramos muchos en esos tiempos del comienzo de la Revolución Cubana, escuchando la primera o la segunda declaración de La Habana, porque ahí la colocaban y soportábamos esas 2 o 3 horas del discurso de Fidel con mucha unción, con mucha reverencia. Reverencia, exacto. Bueno, ya la vida de las facultades era una vida bastante aislada, separada, desde el punto de vista de que no había muchos contactos interprofesionales o interdisciplinarios. La programación académica de cada carrera o de las carreras que se agrupaban en cada facultad, que por la época eran bastante unicarrera, digamos, cada facultad correspondía a una carrera, aun cuando había algunas que ya tenían varias, pero ahí empezó el proceso más o menos de que las facultades fueran ampliando. Pero ya más tarde, digamos que la reforma Patiño fue el 66. No, reforma Patiño fue a la altura del 68. Yo no estaba en ese momento, yo estaba en el exterior. Pero digamos que ya empezaban las facultades a ampliar su oferta curricular y entonces a recibir las facultades otros espacios profesionales o disciplinarios. Entonces se fueron transformando y uniendo e integrando hasta la reforma Patiño, que hizo parcialmente esa integración. Bueno, esos estudios, repito, eso estaba asegurado con algo que parece que ahora regresa, que es la academia garantizada con profesores de cátedra, ¿no? Profesores de cátedra que en la época pues, eran personas de prestigio, ¿no? Y en el caso de la Facultad de Derecho, pues así era, ¿no? Porque eran ex magistrados, ex ministros, gente políticos, etcétera. Había un, para decir cualquier cosa, 3, 4 o 5 profesores de tiempo completo y no más. Y era una enseñanza, pues, claro, matizada con los campos conexos al derecho, economía, sociología, historia, pero más como adorno de la formación jurídica propiamente dicha que una formación seria, digamos, y rigurosa en esos campos. ¿Usted qué profesores recuerda como particularmente decisivos en su formación? Mire, hay un profesor que, a pesar de que, digamos, estaba en un campo ideológico muy lejano a lo que uno era como y sigue siendo como desde el punto de vista político, que era el profesor Leopoldo Uprimni, que es el padre de alguien que muchas de Rodrigo Uprimni, que es actualmente es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y que es profesor de la facultad. Esa era una persona que provenía de Europa, que se había formado más o menos bajo las orientaciones de Kelsen, que digamos que Kelsen es una figura dentro del derecho central, clásica, porque es toda la concepción formal del universo jurídico, etcétera. Él era una persona de derecha, pero que conocía muy bien el mundo de la teoría del Estado y la teoría constitucional. Uno se asombra hoy en día, por ejemplo, de que ahora hace poco que hicieron la reforma del sistema de representación electoral entre nosotros, y como gran innovación estableció en el sistema DONT, que este que llaman no el de cociente electoral que rigió de mucho tiempo, sino el sistema de la cuota repartidora, que es una cosa antigua, de más de un siglo, ¿no? Y aquí ahora se adopta como
como gran novedad, digámoslo así. Y conocía mucho, obviamente, el tomismo y todas sus derivaciones, pero también toda la filosofía política alemana, digamos. Se dedicaba mucho tiempo a Hegel, Kant, Fichte, etcétera, y a todos los contractualistas, uno conocía, así fuera con los resúmenes, pero había referentes bibliográficos, todo lo que era Rousseau, Montesquieu, Locke, etcétera. Pero era un recorrido interesante por las ideas políticas, casi desde los presocráticos hasta lo que había en ese momento. Y era muy crítico, obviamente, de la teoría marxista y de todas sus derivaciones, porque él había conocido efectivamente lo que había representado el estalinismo, especialmente pues en los países del este, y tenía pues todas las anécdotas de la época o del momento pues estalinista. Pero en realidad contribuyó a una formación sólida en ideas políticas que aún hoy uno conserva. Había, digamos, otros profesores ya en el mundo. Yo, por ejemplo, tuve como profesora, cuando recién llegaba de Europa, después de a Diego Uribe Vargas, quien fue canciller, digamos, era una persona joven entonces, empezó a dictar clases con nosotros. Charles Samper, que falleció hace un poco, que fue ministro de Estado. Bueno, magistrados de la Corte, procuradores, Hernando Morales Molina, Blas Herrera Anzoátegui, muchas gentes destacadas, digamos, dentro del mundo profesional del derecho. Una persona que a mí me dejó mucha huella, también un político conservador, alvarista, se llamaba Álvaro Leal Morales. Él manejaba la teoría procesal, y era una persona que en poco tiempo, porque sus clases eran de 20 o 25 minutos no más, transmitía mucho desde el punto de vista no de la información, sino de la claridad conceptual yo tengo muy buena huella de él en lo que corresponde a lo jurídico. Bueno, por ejemplo, Carlos Gustavo Arrieta, digamos, en esa época, que fue un innovador en la teoría contencioso administrativa, aquí fue un consejero de Estado muy reputado, padre de quien fue procurador hace unos años. Más allá de la Facultad de Derecho, hay otras figuras que claro, son muy destacadas en la claro, uno sabía de la presencia de las otras personas en los otros ambientes, es decir, pero realmente solo por afición, por los debates que había en la universidad, por las mesas redondas, por los grupos políticos, por los centros de reflexión, uno sabía que por allá estaba Umaña, Fassborda, Peirce, todas estas gentes que dieron lugar al nacimiento de la carrera y de la Facultad de Sociología. O sabía que existía Darío Mesa, o sabía que existía en Ciencias Mora Osejo, o que había personajes muy destacados en ingeniería o en medicina, pero digamos no había tanta interconexión entre las facultades, ni había posibilidades de tomar cursos en una u en otra, no había digamos esa circulación que hoy de alguna manera existe, pero se conocía eso. Ahora, se vivía un ambiente, desde que yo llegué a la universidad y me tocó bajo la rectoría, empecé bajo la rectoría de Mario Lacerna. Uh-huh. Y una de mis primeras experiencias en la universidad justamente fue la expulsión de Mario Lacerna de la universidad, no expulsado en el sentido, sino que hubo un gran movimiento, digamos, de estudiantil que supuso inclusive ocupación de edificaciones, ¿no? Eso es otra de las cosas que uno siempre mencionaba, que a veces se rasgan las vestiduras, pero desde esas épocas, y las ocupaciones eran prolongadísimas, de semanas, ¿no? Inclusive con algo que hoy parecería pues como una acción terrorista, que era recoger, por ejemplo, los buses de la ciudad, los buses municipales, ¿no? Unos buses importantes, que aún los trolley buses que existían. Entonces era un poco como el deporte estudiantil, capturar un,
un bus de esos y entrarlo a la ciudad universitaria. Y la ciudad universitaria, durante los movimientos huelguísticos, podía tener en su interior 30 o 40 buses, que era como generarse a su turno también una labor, los grupos estudiantiles, que era vigilarlos para que no fueran víctimas de la acción terrorista o de incendios o de saqueos dentro de la universidad, y se ocupaban espacios. Por ejemplo, abajo, donde es las instalaciones del estadio, era la rectoría. Y eso fue ocupado en esa época, ¿no? Y había turnos para vigilarlo, etc. Porque en esa época se empezó un primer movimiento que concluyó en el año 63, con la expedición de la ley 65, que, digamos, fue una reforma importante de la universidad, que cambió su régimen orgánico, sus organismos directivos, estableció mecanismos de participación, así fueran limitados, etc. Fue una época en que se vivía mucho bajo el esquema de la representación estudiantil, es decir, se daba mucha importancia a los consejos estudiantiles de facultades en la época, o el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad. Digamos que es un poco como la época heroica del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad, que funcionaba ahí en el segundo piso de la cafetería de la Residencia Santander, sí, exactamente. Al fondo había un pequeño salón, y ahí pues se cultivaba un poco o se practicaba el rito o el culto a los héroes estudiantiles, empezando por los de 1929 y obviamente añadidos con los del año 54, y estaban todas las fotos de los estudiantes avaliados en Bogotá, etcétera, y eso era pues prácticamente la letanía de todas las manifestaciones, repetir esos nombres, detenerse allá en la séptima con 14, donde fue la balacera, todo ese tipo de cosas. Pero los estudiantes en esa época todavía eran herederos de ese heroísmo republicano y bipartidista, los consideraban todavía como mártires contra la dictadura y en pro del restablecimiento de la democracia restringida del Frente Nacional, y de alguna manera eran oídos y respetados por esa razón. Es decir, las manifestaciones podían llegar hasta la puerta misma del Palacio Presidencial, que era ya en San Carlos, donde estaba la Cancillería, al frente del Teatro Colón. Por ahí, en uno de estos libros publicado por el hijo de Alapi, Manuel Ruiz. Sí, que nosotros publicamos ahí como una parte de los libros de historia de la universidad, que se llama, no recuerdo el nombre exacto. La foto que está ahí en la primera página muestra justamente una manifestación ahí, al frente, a la entrada prácticamente. No había obstáculos ni presiones represivas o militares o policivas. Y allí, yo recuerdo mucho que en esa manifestación una comisión entró a hablar con el presidente de la República. En esa época era justamente Lleras Camargo, que digamos fue... No, Lleras Camargo creo que era en esa época, porque eso fue... Porque el primer presidente del Frente Nacional fue... Bueno, Lleras en 76-70, ¿no? No, ese Lleras Restrepo. Lleras Restrepo, sí. Sí, no, digamos que el Frente Nacional se inició con 58-62, con Valencia fue, o con Lleras Camargo. Con Lleras Camargo. Entonces, fue bajo la presidencia de Lleras Camargo y entró una comisión del Consejo Superior Estudiantil. Y se expidió esa ley en el año 63. Ya en esa época se empezaba a discutir mucho desde el punto de vista ya de política universitaria lo que se llamó en la época el Plan Básico, aquel informe de ADCON, que más o menos quería trasplantar el modelo académico norteamericano al caso de la formación universitaria en Colombia, ¿no? Entonces se luchó bastante contra esa implantación. Las carreras casi todas estaban coronadas por, especialmente las de las áreas profesionales liberales, por lo que se llamaba entonces los exámenes preparatorios. Eso regía fundamentalmente en medicina, en derecho, no recuerdo si en ingeniería, pero con una exigencia muy seria en materia de tesis de grado.
hasta el punto de que muchos estudiantes, después de terminar sus estudios, demoraban 2, 3 años o aún más para aportar su tesis de grado y sostener un examen de grado, etc. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, yo egresé en el año 64, yo me vine a graduar realmente por allá en mayo del año 66, es decir, casi año y medio después de terminar estudios, y eso que yo era un estudiante aplicado, ¿no? Y además tenía, pero me tomé ese tiempo porque además tenía como una responsabilidad de responder con algo más o menos elaborado. Esa es un poco la historia, digamos, del ambiente de estudio, de los programas, de las reformas, del ambiente interno. La ciudad universitaria, o sea, ah, claro, ¿cuáles son sus recuerdos más? A ver, la ciudad universitaria en esa época estaba cruzada por... ¿Qué significaba la ciudad universitaria? Sí, claro, estaba cruzada por las líneas de transporte urbano, es decir, que los autobuses ingresaban a la universidad, ingresaban por la calle 45 y salían por la calle 26 y daban un tour en el interior de la universidad y había paraderos en el interior de la universidad. Y se utilizaban porque muchos estudiantes, como repito, vivían en el centro o en otros lugares. La línea de trolleybuses que existió durante mucho tiempo llegaba, el paradero terminaba en las cercanías allí de la calle 26. Obviamente no existía la avenida El Dorado, pero hasta allí llegaba, hasta las puertas de la universidad, el trolleybus. Ahora, en su interior, la universidad tenía, digamos, las distancias que ahora se han acortado por la proliferación de edificaciones, por la misma densidad poblacional, eran largas las distancias, hasta el punto de que ahora, donde está la rectoría y toda esta cosa de acá, está la sede administrativa de la universidad, fueron residencias universitarias, y en la época nosotros le llamábamos a eso Gorgona, porque para señalar la lejanía que eso tenía con respecto a la universidad, era como mandar a la isla Gorgona a los prisioneros de otra época. Y en realidad era lejos y además era oscuro, no había vías, etcétera. Entonces, pues era agradable, porque todas esas oficinas que ustedes conocen eran habitaciones estudiantiles, etcétera, ¿no? Por eso el tipo de instalación que hay allí, ¿no? Los corredores amplios, etcétera, ¿no? Hay espacios a los lados que se convirtieron en grandes oficinas, pero que eran sitios de estudio. Abajo había una cafetería igualmente, que digamos fue como la segunda cafetería que se hizo en la universidad, pero era un sitio alejado, ¿no? Pero la vida de la universidad giraba realmente alrededor de la cafetería central, y tenía mucha importancia las cafeterías de facultad. Las cafeterías de facultad eran como sitios de discusión, de encontrar grupos de, digamos, cercanos desde el punto de vista de la amistad, o políticos o ideológicos. Tenía mucha importancia las cafeterías, no era un lugar de paso, sino que era un lugar de tertulia, y digamos, duraba abierta y funcionando y muy activa durante todo el tiempo, durante todo el día. Y además había una cosa que también yo creo que ha desaparecido, que era que la actividad académica de debate, digamos, los foros, las mesas redondas, las conferencias, etcétera, se daban en las horas de la tarde, es decir, era a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, cosa que hoy también ha desaparecido, porque digamos el campus es abandonado y nadie viene a actos salvo lanzamientos de libros o cosas muy especializadas, pero en esa época sí había, digamos, como una práctica muy acendrada de participar en los eventos de la universidad, no solamente por la gente de la universidad, sino por la gente de otras universidades. Las otras universidades veían en la universidad un sitio como para cualificarse, como llamarían hoy, como para lavarse un poco, en el sentido de que eran de unas universidades que no tenían poco prestigio, las universidades privadas, inclusive que hoy han adquirido prestigio y nivel, no lo tenían. Entonces, muchos estudiantes que querían un poco como tener otras perspectivas y discutir con otras personas, eran asiduos a la Universidad Nacional.
Yo recuerdo el caso del actual rector, de Marco Palacio, que era un permanente visitante diariamente de la cafetería de la Facultad de Derecho y tenía amigos allí. Exacto, tenía unos amigos ahí que compartía porque también en esa época tenía preferencias ideológicas. El caso mío también. El caso tuyo, seguramente. Sí. Sí, el caso de la juventud del MRL. Entonces, digamos que el Frente Nacional fue combatido por una disidencia liberal encabezada por López Mikkelsen y en la universidad fue fuerte la disidencia de la JMRL con muchas cercanías con los movimientos ya digamos, subversivos o de vocación guerrillera, especialmente con el Ejército de Liberación Nacional, que fue la época también del surgimiento del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, nosotros vimos también como muchos de nuestros conocidos o amigos fueron recorriendo ese camino, especialmente una generación que yo menciono por ahí en el escrito ese reciente, que fue un grupo de la Facultad de Medicina, estaba nucleado alrededor de un periódico que se llamaba Bisturí. Entonces ahí estaba, ¿cómo llama él? Que todos fueron, digamos, enjuiciados en el interior del en el interior del ELN y fueron pues abatidos. No, no, Meira Morón no. Meira Morón era de origen, de la UIS, era de la UIS. Arenas, más que pero es ese mismo grupo. Arenas es el mismo grupo, pero digamos, este se llama Julio César Cortés, que yo creo que es uno de los más importantes líderes que ha tenido la universidad a nivel estudiantil. Digamos, Julio César Cortés se paraba en una asamblea estudiantil o en cualquier, y era una persona oída, escuchada por el mundo estudiantil. Había otro muy importante que llamaba Hermías Ruiz. Eso también está unido a alguien que es profesor aún en la universidad, que llama Guido Lastra, que es profesor de medicina. Era un grupo crítico muy importante en medicina, pero Hermías y él, junto con otros, pues tomaron la ruta del, y fueron anteriores a Camilo, ¿no? Y yo creo que fueron, tuvieron mucha incidencia, fueron muy determinantes en el ingreso de Camilo ya en el año 65, ¿no? Entonces, el acorralamiento de Camilo dentro del movimiento Frente Unido y por su protagonismo en el Frente Unido condujo, pues, nosotros estábamos recién egresados en esa época. Y fue el momento, y después ya sabemos el desenlace, pero con posterioridad a eso, estas personas fueron allá enjuiciadas, digamos, internamente. Y eso porque, repito, el movimiento estudiantil era un movimiento altamente politizado, ¿no? Politizado desde las organizaciones que en la época existían, digamos que para esa época, digamos, era muy hegemónico, muy hegemónica la juventud comunista en los años 60. No existían las otras agrupaciones. El MOEC. Existían uno que llamaba el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, el MOEC, sí, exactamente, y existían muchos grupos camilistas que habían surgido justamente a raíz de la, pero no con el carácter que cobraron después en los 60, en la época 60, 70, digámoslo así. Esa es un poco como la perspectiva. Yo creo que las cosas sí cambiaron ya radicalmente a finales de los años, digamos, de 60s a 70s, ¿no? No sé si hablamos, seguimos hablando de eso o... Pues sería bueno, como usted tiene una trayectoria tan larga como profesor. Sí, yo por ejemplo... Que marcara, sí, como... Nos interesaría mucho que marcara diferencias, sí, ¿no? ¿Cuáles son como...? Sí, es el caso de uno, digamos... Y en las expresiones... Era muy común en esa época que los estudiantes que por una u otra razón tenían una inclinación hacia lo académico, hacia lo docente y habían tenido un cierto relativo buen desempeño en la universidad, eran rápidamente incorporados a la universidad como docentes. Yo, por ejemplo, hice el camino desde monitor, digamos, estando al final, no era durante la carrera, sino casi al final, digámoslo así. Entonces, poco a poco, desde que terminé, digamos, yo fui designado profesor, casi inmediatamente me gradué, digamos, en el año 66. Y
Y después, yo estuve 2 años, yo hice estudios de ciencia política allá, y uno, esos estudiantes que regresaban, no solamente en derecho, sino en todas las carreras, que cada carrera tenía derecho a un estudiante a ir a estudiar al exterior cada año, una beca completa, de 2 años, con todo pago, matrícula, pasajes, una suma mensual, etcétera, ¿no? Claro que en esa época no era tan difícil como hoy, porque era sí. Era mucho menos numeroso. Claro, era menos numeroso porque, digamos que hoy, a nivel de pregrados, si no recuerdo mal, estamos en unos 100 y tantos pregrados, ¿no? Mientras que en esa época las carreras no pasarían de 12, 15 o 20, entonces no era tan costoso. Además, los términos de intercambio ya a nivel internacional no eran tan difíciles. La beca eran $150 y con eso podía vivir uno bien, o en París, o en Lovaina, o en Roma, etcétera. Entonces, esas personas regresaban, o en los Estados Unidos, que ya empezaban a optar por los Estados Unidos, regresaban y la universidad los utilizaba muy intensamente, y más o menos llegaban un poco como las vedettes, ¿cierto? Formadas en el exterior, que más o menos iban renovando la formación académica en la universidad. Eso ocurrió en mi caso, junto con otros. Nosotros regresamos por allá a fines del 69, y entonces coincidimos en ese regreso con el movimiento de los años 70. Creo que ahí estabas tú ya. Eras una activista de esa época, ¿sí? En lo cual había cambiado, en menos de 5 o 6 años, había cambiado absolutamente todo el panorama. Digamos, porque ya habíamos pasado de esa cosa de inicial del Frente Nacional al surgimiento de un movimiento, de unos movimientos teórico-políticos y una reflexión y una efervescencia muy importante, digamos, que la vida universitaria era muy rica desde el punto de vista no solamente de los grupos de estudio, sino de las publicaciones, de la controversia entre estudiantes, de la presencia del profesorado. Digamos, en esa época, por primera vez, el profesorado tiene un papel activo en el movimiento universitario. Digamos que con anterioridad los profesores estaban aislados y eran más bien reticentes a ese tipo de participación, salvo casos muy, muy singulares, pero en este caso ya hubo un movimiento generalizado que se fue el movimiento de los claustros de profesores, que se dio entre el año 70 y el año 72, que condujo al breve experimento del cogobierno universitario. A nosotros nos tocó, junto con, por ejemplo, con estos líderes estudiantiles como Marcelo, el caso del MUIR, como la Comisión Nacional de Solidaridad, ¿no? O sea, estaba Leonardo Posada, Ricardo Sánchez, pero eso fue un poco Ángel, Marcelo, claro, estos, Héctor, toda esta gente, Héctor Mondragón, Moncayo también, todos estos, digamos que y había una relación bastante intensa en términos de la discusión política entre el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral. Inclusive para tomar las decisiones de los conflictos y toda esa cosa, había, digamos, como esfuerzos de conciliar las acciones. Ahora, ahí hay me hace recordar usted algo importante, y es que también está el proceso de sindicalización de los profesores universitarios. Pero el proceso posterior al del magisterio. Sí, pero ese es muy posterior. Pero es muy posterior. Sí, pero estamos hablando del 72. Sí, hasta el 72, en realidad usted tenía unas asociaciones gremiales, que es la APUN, la Asociación de Profesores Universitarios, que era más de carácter corporativo, no tenía carácter sindical. Prácticamente APUN fue desplazada por un movimiento informal, pero que tuvo mucha presencia, que fue los claustros. Después de los fenómenos del 72 y demás, es que aparece el fenómeno sindical. O sea, incentiva la organización sindical de los profesores. Sí, y la crisis de eso conduce al renacimiento de la organización sindical, de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. Pero repito que ese experimento de comienzos de los años 70 es interesante por eso, por la efervescencia política, teórica, de discusión, bueno, por ese experimento que tuvo algunas cosas interesantes del cogobierno, cuando fue muy breve, digamos que eso solo duró como de noviembre de 71 a mayo o junio del 72, ¿no? Y después de eso, digamos,
a finales de los 72, del 72, entonces empieza una época que coincidió con lo que venía sucediendo en otras universidades, que era la aparición de unas figuras rectorales muy autoritarias, ¿no? Y un poco el abandono de todas las la controversia interna, democrática, amplia. Eso fue llamado en la época, y se ha llamado por todos como la época de los rectores policías, ¿no? Bueno, eso se extiende un poco desde los 70 también, con un rector que existió en la Nacional, que aún vive, un agrónomo que se llama Santiago Fonseca, que ese sí fue expulsado físicamente de la universidad, ¿no? Aquí en la vieja 30, fue invitado a tomar un bus, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, después vino la época de Duque Gómez, y hubo una pequeña pausa, digamos, en ese régimen que fue bajo el gobierno de López, que ustedes recuerdan, la cosa de Luis Carlos Pérez, ¿no? La rectoría de Luis Carlos Pérez. Yo estuve un buen tiempo alejado de la universidad, casi 13 años. Ahí me expulsaron en el año 72, en noviembre del año 72, como consecuencia de ser expulsaron a muchas personas, profesores y estudiantes, para mencionarles así las más conocidas que yo, Salomón, Emilio Pradilla, ¿cómo llama este de economía? Manuel Trujillo, Esper Pérez, bueno, un grupo grande, ¿no? Y en estudiantes, todos los que eran dirigentes estudiantiles de la época, a finales del año 72, que tuvieron que ir a terminar estudios en otras universidades. Y esa pausa, digamos, ese paréntesis, en mi caso, se extendió hasta 1985. Yo regresé, curiosamente, cuando estaba en la rectoría, el actual rector, en su primera administración, en el año 85. Mientras tanto, yo deambulé un poco por la asesoría, por la consultoría, como profesor de muchas universidades en Bogotá, Andes, Externado, Javeriana, etc. Y con varios esfuerzos o intentos de regresar, que en buena medida no se dieron. Inclusive hasta un concurso docente presenté y lo gané, pero el rector de un momento de esos, que era Franceja, aquí no quiso firmar la incorporación, sí. Yo tuve que esperar a que hubiera una decisión judicial que echó abajo la expulsión del 72. Entonces, gracias a eso ya fue posible mi reincorporación sin problemas. Entonces, ahí vino ya una etapa ininterrumpida del 85 hasta el año pasado, que pues digamos que hubo una vinculación ya de otro corte, más activa y cada vez con mayor dedicación, y viviendo un poco los otros procesos que se han desarrollado y los cambios que ha tenido la universidad, y las modificaciones también de la vida interna, digamos, ¿no? La presencia, por ejemplo, de población distinta a los estudiantes y a los profesores y a los empleados, obviamente ha conducido a que el espacio de la universidad sea otra cosa, ¿no? En esa época prácticamente era un espacio muy exclusivo de profesores y estudiantes y empleados, y algunos pocos de la ciudadanía, del resto de la ciudadanía que asistían a la universidad, a sus eventos culturales o a que les prestaban algunos servicios, etcétera. Pero digamos, lo que ha ocurrido ya en estos años posteriores es que esto es un escenario más de la ciudad, tan denso como cualquier otro, y no solamente con la presencia de estudiantes y profesores y empleados. Bueno, después se vivieron otros momentos de cambio que son los elementos que se dan después de los años 90, ¿no? Para acercarnos más a la época de hoy, ¿no? Profesor, ¿cuál es la característica del estudiante de esa primera etapa que usted vive? La característica del estudiante universitario. Como profesor estaba preguntando. Sí, como estudiante, de la época de los 60. Sí, digamos que es un estudiante, en primer lugar, como yo creo que fueron mis compañeros y todas las personas de mi generación, con mucha dedicación y con mucho rigor
a la formación que habían, por la cual habían optado. Entre otras cosas porque, digamos, en esa, si hoy sigue siendo una cosa elitista, en esa época lo era aún más. Entonces, poder llegar a la universidad, más si se provenía de unos estratos bastante populares, digámoslo así, pues era un reto desde el punto de vista del ascenso social, del papel que uno iba a jugar posteriormente, etcétera. Entonces, casi todos los que llegábamos a la universidad teníamos como claridad en que no podíamos desaprovechar ese momento desde el punto de vista de la formación. Entonces, a pesar de que había compromiso con los temas políticos, ideológicos, etcétera, había también un compromiso muy grande con los asuntos académicos. Yo diría que los líderes estudiantiles, los movimientos, se destacaban porque tener personas de muy buena formación, no solamente académica, sino extraacadémica, digámoslo así, que pues yo creo que después los desarrollos lo han mostrado, ¿no? Las personas que vivieron esos momentos pues han jugado más o menos un papel en los distintos escenarios. Y además, como la universidad todavía era hegemónica desde el punto de vista del sistema universitario, es decir, la matrícula universitaria de la universidad pública y en alta medida de la Universidad Nacional era el 70% toda la totalidad del país. Hoy eso se ha invertido, hoy los estudiantes matriculados en universidades públicas es solamente el 30% y menos. Entonces, digamos, en esa época, obviamente por esa razón, podía tener mayor injerencia e incidencia en los distintos espacios públicos, especialmente del Estado, de la administración o aún del sector privado. Eso fue declinando posteriormente, ¿no? Las personas se preguntan hoy por qué no volvió a haber ministros o presidentes o magistrados, pues por una razón muy sencilla, porque ha habido un declinamiento de la formación y haya aparecido una formación de otras universidades y ha crecido de alguna manera, aun cuando no es lo que uno añoraría o anhelaría, pero ha crecido, digamos, la población formada a nivel universitario. Además, pues, de todo lo que ha ocurrido a nivel de las posibilidades de formación en el exterior. En este momento la formación en el exterior prácticamente estaba reducida a esas bequitas que la universidad otorgaba. Es decir, no existían con futuros ni otros sistemas que después montaron poco a poco las mismas universidades extranjeras, especialmente norteamericanas, digamos, o las fundaciones americanas, tipo Kellogg's, Fulbright, Fundación Ford, etcétera, que andando los años fueron ya creando programas a los cuales podían optar las personas, que fueron fuente, por ejemplo, esas que tú mencionas, Kellogg's, etcétera, que tuvieron mucho que ver con la transformación académica del área de la salud, de la formación de profesiones y disciplinas en el área de la salud, o la Fundación Ford en el campo de ciencias sociales, ¿no? En sociología, en economía, etcétera. Y también un poco el cambio del origen de la formación en el exterior. En esa época se miraba mucho a Europa. Digamos, nadie pensaba ir a estudiar a los Estados Unidos, ¿no? De donde pasaba uno por la cabeza y estudiar a los Estados Unidos, ¿no? El antiimperialismo, ¿no? No por el antiimperialismo, sino porque... ¿A finales de los 60? No, porque yo creo que un poco la cultura colombiana todavía no estaba tan influenciada por los rasgos americanos. Al fin y al cabo, nuestras universidades son más o menos un calco de la universidad europea. Y en muchas disciplinas, como la medicina, como el derecho, como la misma economía, la filosofía, etcétera, tenían sus patrones en Europa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la aspiración era un poco la formación en Europa y no en otros ambientes. Además había condiciones porque las universidades europeas de entonces favorecían también el ingreso de estudiantes latinoamericanos en general. Yo lo digo por la universidad en que yo estudié, la Universidad de Lovaina, casi que tenía como unos agentes diplomáticos aquí. Es decir,
había unos profesores, recuerdo un profesor, a Bauters, que trabajaba en la facultad de veterinaria o agronomía, era un belga, y él nos ilustraba sobre cómo era eso allá y un poco informaba sobre cuáles eran las condiciones de estudio, etc. Un poco sucedía también por el lado de medicina con la formación en Francia. Si usted repasa un poco de hace 10 años o 15 años hacia atrás, los personajes destacados en el profesorado, como decanos, o como eran formados en Francia. La formación en medicina era fundamentalmente una francesa, ¿no? Y otro lado también en España, reducida, pero también existía, ¿no? Después se dio el viraje. Y yo vi una evaluación del impacto que tiene la reja, uh-huh, en la relación con la ciudad, con los temas que faltarían. Sí. Hecho como ya un para que, uh-huh, porque de pronto puede ir hilando y entonces, uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces si hablamos un poco de la cuestión de bienestar estudiantil, es bueno recordar que la universidad tuvo condiciones de bienestar universitario, especialmente a nivel estudiantil, pues que para las épocas anteriores eran significativas, aun cuando no eran tampoco muy grandes, pero sí había, por ejemplo, exención de matrícula en razón del éxito en los estudios. Como sabemos, las matrículas siempre han sido altamente simbólicas, los valores en la universidad, y eso afortunadamente se conserva hasta hoy, porque creo que todavía el 80% está en los estratos inferiores. Existían residencias universitarias y existían, hasta allí había unas pequeñas becas económicas, digamos, auxilios económicos también. Estaba muy ligado al resultado académico en ese entonces. Por todo lo que ocurrió en los años 60 y 70 y todas las transformaciones internas que en cuanto a los movimientos y sus deformaciones y perversiones, pues llegó un momento en que esas condiciones de bienestar, de estudio interno, de debate, la importancia de las cafeterías, que también era otro elemento de bienestar estudiantil, desapareció. Y desapareció justamente en el año 85-86, en que todos esos espacios destinados al bienestar estudiantil, residencias, cafeterías, etcétera, entre otras cosas, durante mucho tiempo permanecieron ociosos, ¿cierto? Y poco a poco fueron ocupados artificialmente o no, hasta que el desarrollo de la universidad lo fue ocupando realmente. Pero en sus comienzos era una ocupación aparente. Digamos, había salones y oficinas con nombres de cosas que en su interior no tenían nada, ¿no? Porque hubo esas decisiones en su momento de política universitaria y de política estatal, determinar eso que se consideraba como unas condiciones que favorecían el despliegue de ciertos grupos políticos, pero también de ciertas prácticas, digamos, ya no tan ligadas a lo político y que permitían ver ya aparecer la cuestión del tráfico de sustancias psicotrópicas, aun cuando en menor escala. En realidad, en la época no es. Después se montó el sistema de préstamos, beca y el sistema de condonaciones como un sustituto a las residencias universitarias. Los recursos de la universidad, que siempre han sido limitados y escasos, permitió efectivamente conservar lo que históricamente había sido el sistema de préstamos, beca. Y se hicieron algunos experimentos, no tanto en Bogotá como en otras sedes, en el caso de Manizales o de Medellín, de unas prácticas de residencias por fuera del campus, utilizando esta vieja práctica de las casas de familia que tienen espacios para arrendar, o simplemente arrendando espacios. Y eso permitió, y aún permite, que haya al lado de eso, inclusive prácticas de subsidio en términos de alimentación. No, creo que existen en el bono, sí, exacto. Nosotros, sí, alimentario, sí, algo así. En realidad era una necesidad, y en eso se estaba,
de crear unas condiciones no solamente de ampliación del sistema de préstamo beca, sino de restablecer esas condiciones de residencia universitaria, obviamente fuera del campus, o de restablecimiento de sistemas de apoyo alimentario, porque estaba identificado que una de las causas principales de la mortalidad y la morbilidad estudiantil y la deserción está asociada a condiciones socioeconómicas. Entonces, ese era uno de los aspectos, digamos, que se estaban trabajando y buscando un poco replicar las experiencias exitosas que se habían tenido en otras sedes y algunas preliminares que se habían tenido en Bogotá. Y poder destinar recursos nuevos para ese efecto, porque evidentemente la dinámica de los préstamos beca, por razones económico-financieras, fueron abultándose, creciéndose. Además, no hubo un sistema, y eso no es imputable a una administración, sino a muchas, un buen sistema de recuperación de las platas colocadas en préstamo universitario. Lo mismo que le ha pasado o le pasó al ICETES con sus becas, etcétera. Pero la realidad es que había claridad, se lograron conservar y aún ampliar un poco las condiciones que existían y se tenía, digamos, la claridad de que había que avanzar en ese sentido, sobre todo para responder a esa causa, digamos, de deserción o de mortalidad o de morbilidad o del éxito en los estudios universitarios. Sobre las residencias 10 de mayo, ¿existe alguna evaluación? Sí, sobre las residencias 10 de mayo, como ustedes saben, eso nació como resultado del Frente Nacional, cuando los estudiantes eran mártires y héroes. Entonces se destinó ese edificio para ese efecto y se distribuyó por, creo que hasta por regiones o por universidades. Finalmente eso es una corporación privada, se creó con eso una corporación privada en la cual por convenio con la universidad se administra con la universidad. Pero eso, también como resultado de aquella época de los años 80, tuvo una, digamos, una perversión en cuanto a su utilización, que no estuvo sometida a buenos controles y además se deterioró desde el punto de vista físico, urbano. Y hacer una intervención allí no era una cosa fácil, en el sentido del número de familias, no solamente estudiantes, sino estudiantes, y además vinculados a una serie de prácticas formales e informales en la ciudad, como se pueden ver aún hoy día en la utilización del parqueadero, o en cualquiera de esas formas, o los tipos de actividades comerciales que allí hay. Entonces, ya existían, digamos, se había logrado, digamos, como detener en buena parte el desorden que ahí había, pero suponía recursos importantes. Se estaba pensando, entre otras cosas, en una parte de esa edificación que está al lado, que está desocupada y que nunca ha sido terminada, que podría servir, digamos, como de apoyo para esas o para otra modalidad de residencia, dándole un destino que ofreciera alguna rentabilidad. La realidad es que las intervenciones ahí, por razones, digamos, de la población que lo ocupa, que en buena medida hasta cierto tiempo era bastante extraña la universidad, con prácticas complejas, complicadas allí, no fue fácil ni ha sido fácil, y creo que eso sigue ahí inercialmente como ha venido existiendo. Bueno, otros temas por los cuales preguntábamos era... preguntaban lo de elecciones, sobre el ejercicio de autoridad, sí, yo diría que a ver los conflictos, sí, que hay. Mire, la tesis que nosotros sosteníamos es que el campus universitario tiene conflictividades y es digamos receptáculo de todas esas expresiones aún delincuenciales, porque no es extraño a la sociedad, eso es parte de la sociedad en su conjunto y en cualquier lugar de la sociedad lo encuentran. Yo creo que no hay espacio de la sociedad donde eso no se manifieste, a pesar del encerramiento. Es decir, quizá la reja en otro momento
controlaba algo, pero yo creo que desde hace mucho tiempo ya no controla nada, ¿cierto? Ni entrada ni salida, es prácticamente, en la universidad se puede ingresar con la facilidad que se quiera. No hay posibilidad, yo diría que casi que técnica, ni política tampoco, de establecer unos controles severos a la entrada y a la salida, como pueden existir en otras universidades, inclusive con medios electrónicos, electromagnéticos, etcétera. Es decir, la universidad casi que reacia por naturaleza, y además la misma naturaleza amplia del campo, del campus, no lo permite. Ahora, la universidad siempre pensó, y eso, digamos, desde el punto de vista de ese tipo de conductas o de comportamientos en el interior de la universidad, que tienen que ver con las ventas ambulantes, con la venta de productos ilícitos y otro tipo de actividades, de ejercer un control que siempre se adelantó pensando en que las autoridades del Estado, digamos, cooperaran cuando la universidad hacía esa labor de identificación de personas que estaban cometiendo prácticas ilícitas, pero con una mala experiencia, y es de que eso no producía sino efectos momentáneos, y rápidamente, por distintas razones, las mismas personas que habían sido aprehendidas regresaban al escenario de la universidad. Tal vez la única experiencia relativamente exitosa fue, creo que, una organización bastante fuerte que existía en la universidad, que un poco con posterioridad al año 98, 99, logró más o menos erradicarse, pero como sucede con todas esas actividades, la erradicación de una poderosa no conduce a que se elimine, sino que antes, por el contrario, proliferan antes que seguramente les estaba vedado su ingreso y no podían competir con la monopólica. Entonces, en realidad es un problema que escapa en términos ciertos al control y a la represión por parte de las autoridades universitarias. Y si se hace un poco de ello, también hay que contar con los mecanismos de impunidad y de ineficiencia de las autoridades estatales, policivas, judiciales, etcétera. Es lo mismo que puede suceder a nivel de la calle, común y corriente, en que pueden aprender los delincuentes, pero la realidad social y política, etcétera, conduce a que eso no se reduce ni se elimina por la vía autoritaria. O sea, ¿usted le ve, no ve que sea factible resolver ese problema dado el A no contexto ser que, social o...? pero es un problema global, es un problema macro, no es un problema interno de la universidad. Entonces, quizá con unas medidas rígidamente represivas y de control en el ingreso y en Pero el... lesiona la imagen de la universidad. Claro, no hay duda que lesiona la imagen de la Allá nos universidad. hicieron, no sé si vio ese que Sí, pasó hace poquito. la olla mate. Sí. Bueno, pero ese cuento de la olla se ha escuchado reiteradamente. Cada vez que ocurren algunas cosas, resulta que, pero no se dan cuenta que a la salida de los mejores colegios de Bogotá, los que ocupan los primeros lugares en el ICFES, o de las universidades Pero a pontificias, la salida. o cualquiera de, no, a la salida o a la entrada o Sí, en su interior, también ojalá se ubicaran en las afueras. existe lo mismo que la práctica de ventas ambulantes, o lo mismo de toda esa parafernalia de lugares de Sí. diversión y de recreación que proliferan alrededor de las universidades, que no son muy santos, que digamos. Quizá que aquí en la universidad hay menos que lo que puede haber en otros lugares. No es sino que usted recorra en el vehículo o a pie, no se lo recomiendo, por esos lugares cercanos a esas universidades, para que se dé cuenta que no son tan, esto no es tan atípico lo que sucede en la universidad. Ahora, si se tomara alguien la decisión absolutamente represiva, evidentemente tendrían que ahí sí colocar una muralla estilo Charón, ¿cierto? Para evitar eso, y no solamente la malla que tienen ahora, ¿no?
Pero la realidad es que eso es un problema de la ciudad y de la sociedad en su conjunto y no es un problema universitario, ni hay medidas académicas o internas que puedan juzgarse que puedan tener éxito. Se pueden hacer y se hacían prácticas rutinarias sobre esa materia con relativo éxito, repito. Es como las ventas ambulantes, creo que el caso tuyo te tocó eso en la administración de Antana, hace un poco antes, cuando se eliminaron tanto en la rectoría de Antana, sí. Pero eso ha conducido a que hay una proliferación externa de ventas ambulantes que entonces toca escapar a la universidad, porque es de la universidad, no sino recorrer el puentecito peatonal de la 45 o abajo, o las ventas de comestibles, etcétera. Es que sobre ese problema que hay tanta preocupación, creo que usted lo vivió por el espacio público, si usted compara el caso de Bogotá con otras capitales latinoamericanas y aún con la situación de otras universidades en Latinoamérica, es igual y más y mayor todavía. Usted, ahora estuve recientemente en México. Vaya usted a una estación de metro, a las afueras de una estación de metro, en Bueno, cualquier lugar de México, México, y en las que sí. quedan afuera de la Creo universidad que México supera. y en las alrededores de la universidad. Pero Son no dentro de sitios, la universidad. sí, O sea, el Copilco, campus la estación de Copilco, que es Universidad Autónoma de México, es la universidad. Es la universidad, ahí está todo, ahí están los sitios de internet, están los sitios donde los muchachos compran sus útiles, es El la problema es universidad. si uno no Donde comen además, está. porque proliferan las ventas de comestibles, como usted sabe, lo mismo que aquí. Aquí antes es menor porque no es sino el perro y no sé qué otra cosa se consume, pero usted sabe cómo son las prácticas de La comida alimentación dominicana. allá, que es todo, eso es absolutamente completo, es el menú, es más variado, ¿cierto? Es más amplio. Sí, lo que pasa es que haya la realidad en muchas partes, Ah, no, pues no, entonces. no, usted no dice que es ideal la situación, no, no es lo ambicionable, pero que Pero eso uno pueda ser puede decir que pero que hay eso pueda ser que. manejado por la universidad y solucionado por De la acuerdo, universidad, hay una yo no creo distancia. que sea un problema que pueda tener solución interna. Sí, O sea, porque en no lo eso tiene, estoy. de acuerdo. Es como no lo puede tener allá el de la séptima. Que además no es competencia de las autoridades No puede universitarias. Bogotá solucionar el problema de las ventas ambulantes. No lo puede solucionar. Si usted lo reprime al máximo, usted va a tener seguramente otro fenómeno. No sé cuál, no sé cuál, pero hay una población. Yo sé que pueden ser explotados por grandes mafias, No, porque etcétera, uno puede pero. pensar en una regulación. O sea, es muy distinto el que el dejar, Claro. porque eso es, no es solucionable, Sí, usó un cierto grado de a pensar formalización. como cierto Claro, grado es de formalización. Pero ahí entramos en un es. terreno Sí. que es de otro orden, que es la discusión de qué hacen si estas sociedades de hoy, aquí o en México o en una sociedad desarrollada, está en capacidad de dar alternativas de empleo, si todavía es valedera la tesis del pleno empleo. Esa es una discusión ya de otro orden, que yo pienso que no, y de que el gran reto que hoy tienen estas sociedades es que no necesitan el trabajo, no necesitan el trabajo, pero de alguna manera tienen que sostener que la gente para vivir tiene que trabajar, ¿cierto? Y hacer algo, así sea de ese estilo, o inútil, o superfluo, o como sea. Pero eso es otra discusión que ya es más allá, para otra Rompe. investigación de sociología. Recuerda cuando usted estuvo pues en su administración, ¿cómo fue la relación con los estudiantes? Porque se tiene una imagen de que, por ejemplo, ahorita cuando se lanzó el profesor Marco Palacios, la gente rechazaba a Marco y prefería quedarse con su administración, o sea, que usted volviera a estar, porque era como muy, pues se ve como muy paternalista o algo así. Pero No. entonces, ¿cómo definiría usted su relación No, con los que han realmente, quedado? inclusive yo no tengo, no tuve ni una relación, digamos, de directa con los movimientos, con los grupos, con las organizaciones estudiantiles. Digamos que eso se daba más bien a nivel de las orientaciones o de las políticas, pero no en términos de lo que podría llamarse una especie de mediatización del comportamiento estudiantil en favor de la administración. Inclusive a mí me reclamaban a veces mucho de que no me conocían, que no sabían quién era.
Porque el proceso de desconcentración y de descentralización que tratamos de impulsar en la universidad hizo que la interlocución estuviera más a nivel de las facultades y de las sedes que con las instancias centrales. Por una razón muy sencilla, porque las instancias centrales ya son incapaces de entrar en relación con una comunidad tan amplia. Entonces, esa es una de las explicaciones. Pero en realidad, paternalismo no, inclusive había críticas en el sentido de que no avanzaba el bienestar estudiantil, etcétera. Es decir, ahora en cuanto a las formas de participación, sí, ¿no? Se impulsaron las formas de participación. Pero, ¿cuáles? ¿Qué formas? Pues una que ahora utilizaron, no sé con qué rigor, pero digamos los procesos amplios los de claustros, y los claustros de las colegiaturas y un poco los procesos de participación que regresaron a la universidad. Es una cosa que olvidamos en lo que comentábamos antes, que la participación estudiantil de otras épocas era una participación en primer lugar reducida y limitada por criterios académicos. Solo podían ser representantes estudiantiles los mejores estudiantes. Creo que hay ahora un intento como de restaurar eso. Primero, 5 estudiantes de cada carrera eran los únicos que podían ser representantes estudiantiles. Pero desde la ley 30... Sí, eso se restableció, pero había un problema que era, digamos, como una concepción, de alguna manera, que surgió después de todo de ese tiempo represivo, en la desconfianza en la participación. Entonces, la tesis era el abstencionismo. Durante mucho tiempo nadie volvió a creer en los procesos de representación estudiantil, etcétera. Eso se fue restaurando poco a poco, obviamente con muchas dificultades, pero fue avanzando desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Y empezó a volver a haber una dinámica interna entre los distintas organizaciones estudiantiles o alrededor de tesis o de programas, que era algo que se había abandonado en la universidad. Empezó a haber una cierta riqueza, no como la que nosotros quizás vivimos en los 60s o los 70s, pero digamos empezó a renacer eso en términos del movimiento estudiantil que había prácticamente desaparecido. Lo mismo diría yo a nivel del movimiento profesoral, ¿no? Después de esa época de los claustros, prácticamente empezó a regresar un poco la movilización de los profesores alrededor de tesis, de ideas, de programas, con posterioridad. A eso condujo también la forma de designación de las autoridades universitarias, sin que sea típicamente el modelo electoral, pero sí alrededor de lo programático, ¿no? Y un poco de las calidades académicas. Yo creo que eso se dio y contribuyó bastante incluso al clima, digamos, de consenso que la universidad necesita, ¿no? Y que no haya esas barreras, esas rupturas, esas brechas que no se puedan llenar y que hacen que sea difícil, inclusive por buenas que sean las medidas, ponerlas en práctica, porque no hay, esos canales de comunicación están absolutamente rotos, quebrados. No sé. ¿La violencia? ¿Más? ¿La violencia? Ah, sí, sí. Bueno, pero ya de alguna manera lo tocamos, no sí. Tocado, sí, no lo tocamos exactamente sobre las violencias, digamos, de corte más ideológico-político o de otro estilo, pero nosotros vivimos eso con mucha gravedad, ¿no? Casos de profesores como el caso de Chucho, o personas muy cercanas a la universidad como el caso de Eduardo Maña, o el caso del atentado a Eduardo Pizarro, o a los profesores que tuvieron que marchar de la universidad porque estaba amenazada su vida, etcétera. Y eso por una sencilla razón que es más o menos similar a la que uno podía plantear en relación con la delincuencia común, la realidad de todas esas expresiones, compártalas uno o no, es que están en la universidad. Y evidentemente el problema de esa violencia política se da allí y se da por fuera. Nosotros sabemos todos los casos de asesinatos y desaparición abierta o disfrazada u oculta de personas, de movimientos y organizaciones
no solamente en las universidades, sino por fuera de ellas. ¿Cuántos profesores universitarios en los últimos años han sido asesinados en sus propias casas? ¿Cierto? Simplemente tocan a la puerta y abre la puerta y lo eliminan. En la costa hay muchos casos, en Montería, en Santa Marta, etcétera. O de otras personas ajenas al mundo universitario. Nosotros de alguna manera no aspirábamos a que la universidad, que nos parecía también una pretensión utópica, que fuera un oasis de paz, ¿no? Pero sí se hacían llamados a las organizaciones para que de alguna manera no volvieran a la universidad un campus abierto a la violencia general, especialmente señalando que la universidad podía servir más al proceso en la medida en que pudiera adelantar procesos críticos amplios, ¿no? Y eso evidentemente altera la posibilidad interna, porque ni los foros, ni las reuniones, ni las discusiones, ni las publicaciones, etcétera, pueden tener la misma dinámica si todo el mundo está amenazado internamente, si hay hechos de violencia en la universidad, etcétera. Fuera de acontecimientos desafortunados, ¿no? Como el caso del asesinato del patrullero en otra época, o el caso de los Rockets, etcétera. Que creo que de alguna manera también hay algunos documentos que ilustran bien eso en este libraco reciente, especialmente a raíz de los Rockets y de los hechos de allanamiento de la universidad en noviembre del 2002. Ese es un poco el cuento. Bueno, una última pregunta, profesor Moncayo. A ver. ¿Cuál es su interpretación de la actual reforma que se está discutiendo en la Universidad Nacional? Mire, yo creo que hay que hacerle un análisis más riguroso y más profundo a lo que se está proponiendo, que vaya más allá de las consignas y de los eslogans. Nosotros sabíamos, y creo que estaba dentro de nuestras preocupaciones, que no todas las formaciones profesionales o disciplinarias pueden ser de la misma duración. Eso ya de alguna manera lo ha experimentado la universidad y hay muchas formaciones que son de menor duración. Pero el establecer, digamos, una pauta a rajatabla sobre la duración de las carreras me parece que es equivocado. Además, eso está asociado también a una tendencia ya que no solamente de la formación universitaria, sino de la formación educativa en general, que se acompasa bastante con las tendencias actuales, que se mueven en otros órdenes, que, para decirlo con una sola palabra, está más ligada a lo que llaman ahora la formación por competencias o capacidades básicas o generales. Hoy en día, la formación que llaman para el trabajo está orientada a eso, a que las personas realmente no tengan propiamente nichos muy separados, sino que haya una comunidad muy amplia de cosas, digamos, comunes, porque el quehacer ya en la sociedad no está tan definido, sino que usted puede estar aquí o allá o más allá, y lo que busca la formación es que tenga esa habilidad para hacerlo. Además, impone otra consecuencia, que es la formación relativamente especializada o la formación en profundidad, y por eso está conectada con lo que se llama el otro ciclo, el ciclo de posgrado, que de alguna manera, muchos lo han visto y yo creo que están en lo cierto, busca también que la universidad concurra a su financiamiento con la captación de recursos propios por la vía de los posgrados, porque evidentemente la generación de los posgrados permite captar nuevos recursos. ¿Cuánto es el peso que tiene la financiación de los posgrados? Hoy no la tiene tanto, hoy no la tiene tanto, aun cuando la tiene, pero si se generalizan los posgrados, va a ser una escuela que es costeable y que puede empezar a permitir que el presupuesto estatal disminuya, con explicaciones, si lo tienen o si tienen las posibilidades de generar recursos, el Estado no contribuye. Es un proceso que se está dando ya hoy. Fíjese usted que la universidad, y yo no sé si eso se sabe, ya ha perdido recursos este año.
perdió cerca de 3.000 recursos por el sistema de indicadores. Yo me voy a callar. Sí, por el sistema de indicadores. Pero porque hay explicaciones, ¿no? Sí, pero las explicaciones, ¿cuáles son? Me parece complicado, digamos, entrar en esta discusión. Sí, sí, yo creo que la discusión es muy de coyuntura. Además, en coyuntura y en pedirle pedir a él que muestre... Sí, sí. No, inclusive si quiere mejor no hablemos de eso porque como les digo, supone un análisis. Supone un análisis más que hay que ser mucho más riguroso, yo sé. Riguroso, sí. Es un análisis más riguroso. Yo supe, por ejemplo, que recortaron 2.500 millones por el problema de indicadores porque la rotación, digamos, ha habido más, se está acelerando la graduación. Y como hay uno de los indicadores que es por cobertura. No, pero número de estudiantes. Mire, le explico cuáles son los dos principales factores de la pérdida de la plata por indicadores. Primero, el sistema de indicadores que se había construido desde el sistema de universidades estatales era un sistema de indicadores serio, complejo, que con todos los ejercicios que se habían hecho, especialmente en los últimos años, favorecía a la Universidad Nacional. ¿Qué pasó? La implantación del sistema de indicadores que a la postre terminó aplicándose, se adoptó sin que la universidad hubiera participado. Y en razón de la ausencia, de la presencia de la universidad en el SUE y en los cuerpos técnicos del SUE que estaban haciendo el sistema de indicadores. Entonces, otras universidades que siempre estaban pensando en que la universidad recibía mucho, y a eso contribuían inclusive muchos desde el interior de la universidad que decían que los recursos de la universidad eran excesivos. Muchos decían, ¿por qué les dan tanto? Y nosotros que estamos creciendo y que somos unas universidades de provincia, que tenemos mucha cobertura, independientemente de la calidad y de la equidad, luchaban contra eso, caerle al presupuesto de la universidad, y lo lograron. Hasta el punto de que las dos más importantes universidades, la Nacional y la de Antioquia, fueron las que sufrieron el proceso de indicadores. Segunda razón, para no citarles sino dos, la universidad había emprendido un sistema de acreditación de sus programas universitarios. Hace cerca de 2 años estaban a las puertas de la acreditación cerca de 27 programas. La universidad, en un término cortísimo, faltaba ya únicamente reunir los consejos para los procesos, en 2 o 3 meses había acreditado cerca de 27 programas, que no los tiene acreditados ninguna universidad en el país, con un sistema además paradigmático desde el punto de vista de su calidad. Y se abandonó ese proceso y por consiguiente la universidad no pudo mostrar ni un solo programa acreditado. Y eso pesó sobre la distribución de los recursos. Pero bueno, esa es una discusión que, repito, que es de coyuntura y muy, muy grave. No estoy al tanto. Le cuento otra cosa más grave cuando no se salga de la entrevista. El tema presupuestal. Mire, el tema presupuestal supone distinguir con claridad el presupuesto de la universidad para funcionamiento de inversión del presupuesto pensional. Nunca se ha dejado que se cubra pensiones, porque es un sistema anómalo, la universidad es una caja pagadora de pensiones, que nunca se cubra el pago de pensiones con los recursos de funcionamiento de inversión de la universidad. Y hasta donde tengo noticia, este año, dado que muchos han tomado las de Villadiego y se han jubilado, ¿cierto? Se ha crecido de tal manera el gasto de pensiones que ya el gobierno no va a pagar totalmente las pensiones. Y por primera vez en su historia la universidad va a tener que poner plata de sus propios recursos para pagar pensiones. Con un antecedente que es nefasto, porque va a suponer que la universidad con sus recursos pague las pensiones, cuando es una responsabilidad de la nación y no de la universidad. Para citarle ese caso nomás. Pero bueno. Ahí estamos. La Santa Madre Iglesia. Ya vino la segunda parte. Segunda parte, bueno. Bueno, a ustedes. Bueno, muchas gracias. No.